Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Corto Click. Bueno, hoy les traigo el review de esta pantalla, este monitor, el XG2431 de ViewSonic. ¿Qué es lo que trae la caja? Su monitor, por supuesto, trae la base para montar el monitor, cable de corriente, cable USB, guía de inicio rápido y un cable DisplayPort. Comencemos con el exterior de la pantalla, que bueno, es una pantalla de 24 pulgadas con 240 Hz de tasa de refresco y de 0,5 milisegundos en cuanto a la respuesta para jugar. Entonces vamos a tener un monitor bastante bueno en ese sentido. En la parte trasera viene con su montaje VESA para los que preguntan y también viene con diferentes entradas como dos HDMI, un DisplayPort, también la entrada de 3,5 milímetros para tener audio externo. También trae un USB tipo B y dos USB 3.2. También viene con dos parlantes de 3 watts y también tenemos los controles afuera para manejar el color y manejar algunas configuraciones de la pantalla. Algo que me gusta mucho de esta pantalla es que no solamente la podemos ver horizontal, sino podemos ponerla verticalmente para hacer algunas tareas distintas, ¿verdad? En este caso yo la utilicé para como segundo monitor y tenerlo de esta manera y tener, por ejemplo, música abierta o ver inclusive TikToks o ver Reels de YouTube y cosas de estas que son verticales, pero también la utilicé para editar fotografía y eso me gustó montones. La verdad es que se ve riquísimo un retrato en vertical y tener todo el detalle. Yo creo que eso fue algo que me gustó y puedo sacar provecho a un monitor de este tipo. Este monitor es flicker free, entonces no vamos a tener flicker y es HDR10. Entonces yo creo que en cuanto a color, eso es algo también que me ha gustado mucho. Yo creo que es una pantalla bastante buena, no solamente para hacer trabajos en edición de fotografía, edición de video, sino para navegar la web y tener una buena experiencia en cuanto a color. Viene con AMD FreeSync, entonces nos va a permitir sincronizar la salida de nuestra tarjeta gráfica y monitor para eliminar el efecto de pantalla rasgada. En cuanto a gaming, pues tuve una muy buena experiencia, la verdad es que me gustó mucho. Acá tienen algunas imágenes de Tetris que lo bajé hace un tiempo, me gustó muchísimo y tiene muy buenas gráficas. Entonces, aprovechando esos 240 Hz de tasa de refresco, creo que se ve impecable también a nivel de colores y nitidez. Entonces todo bien por ese lado, pero bueno, algo súper importante es que lo utilicé en Call of Duty y me gustó mucho. La verdad es que le saqué bastante provecho y también me gustó el tiempo de respuesta que tuve con este monitor. Y como pueden ver en las imágenes, los frames que se obtuvieron en esta pantalla fueron alrededor de los 170 frames a 210 más o menos. Entonces yo creo que está bastante bien en cuanto a frame rate y bueno, la verdad es que disfruté muchísimo jugar con esta pantalla. Yo creo que este monitor, aparte de ser un monitor gaming, yo creo que puede hacer cualquier otra cosa, como les dije al inicio, para editar, para surfear la web, para ver documentos o editarlos. Yo creo que está súper bien y algo muy importante, por supuesto, es el precio de este monitor, que ronda los $250 por ahí, $260, dependiendo por supuesto de los impuestos en cada país, pero me parece que es un precio bastante accesible para un monitor de entrada gaming. No sé qué les parece a ustedes, no sé si ya tienen este monitor, pero me encantaría saber en los comentarios qué piensan. Si se me escapó algún detalle, voy a tener en la página web todos los detalles en el blog para que puedan ir a chequearlo y se puedan ir a suscribir, por supuesto, a mi blog en mi página web. Entonces, nos vemos en la próxima. Pura vida, gente. Chao.